Bienvenidos a tu programa Misión Católica. Con el gusto de siempre, hoy quiero platicarles sobre Cristo Rey. ¿Cuándo nació esta festividad? Pues un 11 de junio de 1914. México siempre ha querido mucho al Sagrado Corazón de Jesús, pero México fue el primer país que se consagró a Cristo Rey. Posteriormente lo hizo Brasil y otros muchos países. 2 años después de esta consagración que hizo México, el Papa Pío XI declaró para la Iglesia Universal esta fiesta importante. Para nosotros los mexicanos, pues, tenemos que saber que históricamente los obispos de México decidieron en Guanajuato, en esa sierra, en el Monte del Cubilete, construirle un edificio especialmente para él. En la época de la Revolución Cristera, este edificio fue bombardeado, pero esto no disminuyó el ánimo, al contrario, se planeó y se hizo un edificio más grande, el que conocemos hoy. Por eso, si queremos a Cristo, la mejor manera es día a día amarlo y servirlo hasta que nos cansemos. Pues bien, ahora los invito con Fito, porque anda grabando lo de unos carros alegóricos al respecto. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Cómo están? Le doy la cordial de las bienvenidas a este su bonito programa, que es de usted, sí, es de usted, Misión Católica. Hoy me encuentro de manteles largos, estoy muy contento porque estoy aquí en Tepatitlán, para toda la región de Los Altos o donde quiera que llegue la señal. Un gran saludo a nuestros enfermos, como Juanjo lo dice, un abrazo y muchos deseos de recuperación muy pronta. A los que los cuidan, un saludo muy especial. Volviendo a lo que dije al principio, estoy en la colonia, mejor dicho, en la comunidad, sí, de aquí de Tepatitlán, de Cristo Rey, en donde se están llevando a cabo ya sus tradicionales fiestas. Y hoy, este domingo 26, hoy domingo 26, usted va a ver a lo mejor el programa repetido, pero hoy domingo 26 se acaba la fiesta. Yo me vine para traerles toda la información. Vamos a ver los carros alegóricos, vamos a ver todo el colorido que existe, la kermés, algunas entrevistas, la llegada de Cristo Rey a su parroquia y a todos lados. Vamos a ver todo el ambientazo que se está viviendo aquí en esta comunidad, que la verdad que es un ambiente muy bonito, que van a ver ustedes a continuación. Para empezar el programa, miren, a mis espaldas está el castillo que van a meter este año. Vente, Jerus, acompáñame, Jerus, ahora me está acompañando con la cámara. Vamos a entrevistar a estos muchachones. Caballero, ¿me da su nombre, por favor? Sí, Ezequiel Martín Coronado. Oiga, don Ezequiel, este castillito, ¿qué onda? ¿Cuánto tarda en prepararlo? No, pues se tarda siempre algo porque pues lleva mucho trabajo y pues en realidad son muchas amarradas lo que se lleva un castillo de estos, casi como un mes por ahí. Santa madre, o sea, desde un mes anterior, con anterioridad lo han preparado. Sí, claro que sí. Wow, ahorita nada más están ya pegando. Ya nada más pegando todo ya para quemarlo ahora en la noche. ¿Cuántos años tiene de experiencia usted como cómo se les dice, castilleros o cómo? Así, ¿cuántos años tiene? Pues no, pues son desde los 8 años. Híjole, pues ya tiene algún hito, o sea, ya tiene toda una experiencia por delante. Sí, claro que sí. Bueno, y nos puede decir un más o menos, no nos digas exactamente cuánto, más o menos cuánto vale este castillo. Como unos 25 mil pesos. Santa madre de Dios. Bueno, pues te agradezco mucho a ti, a todo tu equipo, que están echenle gana, ya no los quiero entretener. Ellos ya están preparándose, muchas gracias a todos. Ya están preparando todo el ambiente. Acompáñenme, vamos a ver el templo. ¿Qué les parece? A ver cómo quedó. Y de ahí, bueno, síganme, vénganse. Bien, pues aquí está el templo ya de Cristo Rey con toda su decoración. Pero antes de pasar al interior, como les dije anteriormente, quiero presentarles, ya subieron a la imagen bendita de Cristo Rey, que está sentado en su trono. Este es el carro que están terminando de decorarle, para que es el que va a andar paseando, dando la vuelta durante alguna de las calles de aquí de Tepatitlán, para poner, van a ver, aquí está ya el señor cura diciéndonos los avisos, escúchenlo. Gloria a los demás carros. Bien, pues ya parece que ya está todo listo. El señor cura nos acaba de decir que los carros están ya allá en la gloria. Y pues vámonos a recibirlos, para prepararnos todos para disfrutar de estos carros bonitos, alegóricos, de Cristo Rey aquí en Tepatitlán. Me voy al templo y luego le paso los carros. Pues ya estoy aquí en el templo, acompáñenme, les voy a dar la espalda, acompáñenme un poquito. A mí lo que me fascina de esta parroquia, de verdad se los digo, buenas tardes, me fascina esta parroquia,
es esa bella imagen que está al frente, Cristo Rey con un brazo abierto, un brazo extendido, con su corona, sus dos ángeles que simbolizan que es el rey de todos nosotros. Abajo una bolita que viene siendo donde se pone la custodia, o las hostias, en este caso, el sagrario, sí, sagrario, que representa el mundo, que Cristo está sobre el mundo, Dios Padre está sobre el mundo. Entonces, vemos la decoración de las flores, un color como naranja, tirándole a coral con amarillo, y pues se hacen ver mejor esta iglesia, mucha decoración, sus bancas muy bonitas, muy tradicionales, un templo que la verdad fue una idea hace algunos años, con el trabajo de mucho trabajo de todos los colonos o todos los que trabajan aquí dentro de esta parroquia, todos los grupos han luchado para llegar a este lugar tan bonito. Muy bonito templo, me encanta esa imagen, Jerus, a ver si nos la captan, voy a llevar la cámara lento, de Nuestra Señora de Guadalupe. Se aproximan las fiestas, una fiesta nacional para festejar a Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Virgencita, el próximo 12 de diciembre también vamos a estar por ahí en capilla grabando los carros alegóricos. Bien, pues la verdad es una cosa muy bonita, sus confesionarios la verdad son impresionantes aquí en Cristo Rey, del este lado de mi derecha. Ahorita vamos a darle la cámara a Jerus, poco a poco. Jerus sabe lo que hace, es un profesional, se le agradece mucho por todo lo que nos apoya. Ahí están confesionarios con vitrinas muy personales, nada de que alguien te va a escuchar que tú confieses o digas algo al señor cura o al padre que representan, que nos absuelven con Jesucristo. Y está maravilloso, la verdad. Pues yo me voy a ver los carros alegóricos. Acompáñenme, no le vayan a cambiar, porque los carros alegóricos son algunos, están muy bonitos. Se los narraremos en su momento, se los vamos a presentar y vamos a esperar después hacer algunas entrevistas, lo del ambiente de la kermés y después cuando llega Cristo Rey aquí a la parroquia de Cristo Rey. Acompáñenos, por favor, no se vayan. Bien, pues aquí me encuentro también afuera de la parroquia con muchísimas cosas que están en venta. Hermana, no se vaya, venga, por favor, hermana, regáleme su nombre, hermana, venga, por favor, para que nos presente lo que está vendiendo. ¿Le regala su nombre? Nereida. Hermana Nereida, ¿qué congregación son? Misioneras del Amor y la Pureza del Corazón de Jesús. ¿Y dónde se encuentran? ¿Aquí en Tepa o en qué lugar? Guadalajara. En Guadalajara. ¿Vinieron a visitarnos aquí a Tepatitlán? Me imagino que los invitó el señor cura. Tenemos una hermana que es de aquí de Tepatitlán y vinimos a vender. ¿Y qué es lo que están ofreciéndonos? Vendemos relojes, playeras, rosarios, libros de oraciones, gorras, todo con... Las playeras traen mensaje. Las gorras también. ¿Todo lo que recaudan es para la misma congregación? Sí, es para nuestra ayuda, para pagar la renta, para pagar todo lo que tenemos. ¿Cuántas hermanas están en la congregación ahí en Guadalajara? Somos 14. Mira qué padre, 14, y todas tienen que trabajar para sacar para todo. Sí, todas trabajamos para eso. Claro, hermana. Hermana, por ejemplo, como este relojito, ¿cómo cuánto anda saliendo? Ese en 270. Miren, pero no está ni caro, amigos de Misión Católica, la verdad, no está ni caro, y están bonitos, están tradicionales. Por acá tenemos cuadros, por ejemplo, el cuadro de París, ¿cuánto nos anda valiendo? $3.80. Ese está bonito para decorarlo ahí en la casa, ¿verdad? Y bien, y por acá tenemos las playeras, ¿en cuánto nos damos? Las de los adultos, tanto de hombre y de mujer, a 110, y la de niños a 100. Muy bien, pues ojalá y tengan mucha vendimia, mucha suerte y pues a seguir trabajando en nombre de Cristo y que siga creciendo su congregación. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Que les doy. Bien, pues gracias. Vamos a continuar con los carros alegóricos. Bien, pues empezamos con el desfile de estas bonitas fiestas aquí en Cristo Rey, en Tepatitlán. Los dejo con todo este ambiente. Disfrútenla, son para todos ustedes. Todos los carros alegóricos, bandas municipales, bueno, todo ese colorido tan bonito para todos ustedes. Los dejo con ustedes. Te entregaron un programa para que veas parte, para si quieren ponerle o mencionar algo. Ah, sí, el significado de cada carro. Gracias.
quiero interrumpir este momento porque quiero presentarles esta idea tan maravillosa. Ve nada más qué hermoso carro, la idea original de María Santísima Virgen, Juan Dieguito, representado en este carro alegórico, la Virgen María, que el 12 de diciembre de 1541 se apareció en el Tepeyac, y a su espalda se encuentran los mártires San Felipe de Jesús. Sí, ahí está San Felipe de Jesús. Ahí está la representación mexicana de los mayas, que nos habla de la fe, que sigamos a Cristo. ¡Continuamos con el ambiente! Así es como vimos este bonito desfile de carros alegóricos que nos llevan con rumbo a esta comunidad. Ahí va nuestro carro de Cristo Rey. Ahora me voy a ir al lado de la Kermés. Vamos a ver el ambiente que se vive. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad. No les será bien, pues ya me encuentro aquí en el ambiente de la Kermés. Aquí lo que vamos a presentarles a continuación es el ambiente de las familias, cómo están disfrutando sus alimentos, y vamos a ver qué nos ofrecen por acá nuestros amigos. Hola, amigazo, ¿cómo está usted? A todo dar, muy bien, gracias a Dios. Eso es todo. ¿Qué andas vendiendo? Tacos de barbacoa. ¿A cómo? Toda la gente, a 8 pesitos para que se acaben. ¿Qué? ¿El dinero qué? ¿Michas o para qué es o qué? No, aquí para ayuda aquí de los niños de Río Papaloapan, donde yo vivo. Excelente, qué bueno. Bueno, Cristo Rey. Parroquia. Sí, que sí, estamos bromeando. Bueno, pues ahí están los tacos tradicionales de barbacoa. Aquí está la salsita, miren qué rica salsita verde que la señora va a agarrar. Pásale, señora. Asesores. Chile y estas dos. Ahí están dando las indicaciones. Esta no y estas dos. Esta tiene aguacate. Señora, ¿qué se siente cooperar para la parroquia? Pues se siente bien porque está uno cooperando con toda la comunidad y pone uno un granito, ¿no? Aunque sea comprando. Es muchísimo, yo pienso de muy a gusto, muy contento. Pues disfruten de su comida, buen provecho, ¿eh? Gracias, jovenazo, vamos a continuar a todos. Vamos acá por este ambiente, seguirle. Sí, saludos, nos dicen por aquí. Aquí las familias ya comieron, aquí ya estuvieron aquí presentes. Hola, amigazo, ¿cómo andas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué comiste? Unos taquitos de barbacoa del amigo Martín. ¿Estás con la familia? Sí, con toda la familia. Órale, que todo área, que ya se pusieron las guapas. ¿Tu nombre? Fabiola. ¿Y? Gabriela. ¿Qué edad tienes tú, Fabi? 12 años. ¿Y tú? 10. ¿Qué se siente estar aquí en este bonito ambiente de las fiestas en honor a Cristo Rey?
muy bonito, todo muy a gusto y me la pasé bien. Qué bueno, y ojalá el día de mañana crezcan con buenos valores con su papi. ¿Tú qué sientes? Yo siento que es bueno apoyar para la comunidad. Bien, ahí están las palabras sabias de estas dos personitas. Y, perdón, ¿a qué? A ver, nos dice, a ver, pues díganos, ¿qué querías decirnos? En la cámara, perdón. Voltea para allá, perdón. Hola. Hola. Vénganse a consumir aquí a Cristo Rey. Está muy rico, muy sabroso. Sí, muchos tacos y todo. Bien, aquí está parte de la familia y acá ya nos cerraron el ojo para las chicas, órale. Y yo continúo en este ambiente aquí en Cristo Rey que se siente agradable. Gracias a todos por su cooperación y por regalarnos unos minutos de su valiosísimo tiempo. Por acá tenemos algo de comida también. Vamos a ver qué tienen por acá nuestras amigas. A ver, vamos viendo. Vamos viendo. Ah, vamos a entrevistar a nuestras amigas. ¿Me regala su nombre? Susana. ¿Y? La Chata. Ya. Ah, no, ya sabía que era La Chata. ¿Y? Tere. ¿Qué andan vendiendo, Chata? Tacos, ¿qué anda? Botanas. Ah, ahí está. Tacos, botanas, quesadillas, guisadas, gorditas. ¿Pellizcadas? No, yo no quiero pellizcadas. Dice la señora pellizcada, yo mejor me hago a un lado. Bueno, ¿y cómo va la venta? Bien, la gente. Bien, la gente que venga a saborear. Todo limpio, el sazón de Tere González desde hace 20 años. Las quesadillas, doña Gaby, Ana Silvia. Muy sobre bueno. Todo para la intención que es, ¿verdad? Claro, entre más ayudemos, Dios le damos así, Él nos da así, ya sabes. ¡Ah, qué bárbara! Que nos dé la gracia de seguir ayudando. Y que muchas almas se encuentren con Él, esa es la intención. Que, o sea, no, pues que terminen todo, Chata, muchas gracias. Ay, sí, gracias a usted. Los vamos a dejar, muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar por acá en el ambiente que tenemos por acá. Hola, amiga, ¿me regalas el nombre? Lupita Ochoa. Disculpe que la interrumpamos en la buena de la hora de la comida, pero... Ah, ¿qué se siente el cooperar, el participar aquí en esta kermés? Pues una satisfacción muy bonita porque estás ayudando a la iglesia. ¿Y qué le parecieron los carros? ¿Sí los vio? Muy bien. Muy agradable. ¿Y qué tal el ambiente de la fiesta? Muy bien. Agradable, muy contento. Sí. Bueno, pues los dejo, provecho, disculpen y a disfrutar de esta bonita comida. Y ya vimos por acá tenemos las botanas, las gorditas, las quesadillas y por acá tenemos las... Bueno, ahorita nos van a decir qué tenemos por acá. Hola, señora, ¿cómo está? Pues bien, gracias. ¿Se imaginó que algún día le iba a entrevistar, que ya que su marido esto lo hacía antes? Ya que mi marido no me entrevista, bueno. ¡Eso es lo que quise decir! No sé, por ahí anda esa esposa de Emilio. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Brownies, gelatina de yogur, volteado de piña. ¿Todo hecho a mano? Todo hecho en casa. Sí, es lo que me imaginé, por cómo se ven los moldes. Bueno, pues ¿y qué tal va la venta? Bien, bien, ahí poco a poquito, pero bien. Esperemos que se mejore. Bueno, pues mucha suerte y felicidades por esta participación. Gracias, gracias. Ok, los dejamos y vamos a continuar con este bonito ambiente que tenemos por acá. Y ahí se ven algunas familias, Jerus, mira, si podemos ver, ahí están las familias ya disfrutando parte de lo que les ofrece esta bonita kermés, este bonito ambiente aquí en Cristo Rey. Y por acá tenemos algo también bien rico. Bueno, se ve muy bien, se ven cazuelas, se ve mucho movimiento. Mira, Jerus, arrímate para acá. Pásale, amigo. Buenas tardes, ¿me regalas su nombre? Mariana Román. ¡Ay, qué rico huele! ¿Qué están preparando? Crepas. ¡Wow! Están preparando las crepas, miren, diferentes que como estamos acostumbrados. ¿En qué consiste hacer una crepa? Bueno, la consistencia de la crepa más que nada, la preparación de la mezcla, ya es un echarle un poquito a la cazuela y ya prepararla con fruta, puede ser salada, con chocolate, miel, lecherita, pues la verdad no hay mucha variedad. ¿Y qué tal va la venta? ¿Mande, perdón? ¿Qué tal va su venta? Bien, bendito Dios, ¿para qué nos quejamos? Oye, aquí, aunque salga en la cámara, la neta, perdón por lo de la neta, ¿cuánto te pagan por eso? Pues más que nada es la ayuda, ¿no?, al templo, ayudar a Dios, que Él también nos da mucho el día que nos levantamos, y ¿qué más queremos? Que tener salud con los hijos y tener salud para todos. Eso es lo que quería escuchar, qué bonito que piensen así, ¿verdad?, la mucha gente de aquí. Muchísimas gracias y que acaben todo, ¿eh? No, pues muchas gracias igualmente, para cuando gusten. Gracias, pues ahí están las personas que han preparado también, así las pasamos de vista, aunque sea, o lo digan los hola, no sean, vaya, ahí está el movimiento. ¿Y aquí qué tenemos, amigo? ¿Se mocha o qué? Digo, ¿qué tenemos? Primero que nada, dame tu nombre. Hugo Galindo. Oye, Hugo, ¿qué vendes aquí? Aquí es la caja, intercambiamos los vales para ir a que la gente compre los puestos. ¿Y qué onda con la lana? ¿Vamos mitas o qué? Sí. ¿Seguro? No, nada de eso. ¿Cuánto te pagan por esto? Nada, es un servicio gratuito. Te felicito por eso. Señora, ¿su nombre? Carmen Serrano. ¿Qué se siente el participar en este momento? Muy bonito. Se sentir
nos sentimos servicio, con servicio pues serviciales. No, pues los felicito como familia y sigan trabajando en nombre de Cristo y sobre todo de Cristo Rey, ¿verdad? Claro, así es. Bien, vamos a continuar. Por este lado, vamos a ver, acá tenemos, esto no faltan las kermeses nunca. Esto no faltan las kermeses. Amigazo, ¿me das el nombre? Walid, amigo. Oiga, ¿qué está vendiendo? Tacos árabe y tacos de carnaza y bistec y barbacoa. Por su acento no es de aquí, ¿verdad? No. ¿De dónde nos acompaña? Egipto. De Egipto. Oiga, ¿y qué? ¿Por qué le dio la idea de venir a vender aquí esto? El padre invitamos para mí por la comida, por el templo. Y yo me dice sí, por ayuda a la gente también. Por esto yo trabajaré en el aquí. ¿Algún precio que te paguen o lo haces por amor a Cristo? No. ¿Te pagan por hacer esto o lo haces por gusto, por amor a Cristo? No, sí, sí pagar algo. Sí. Sí, pero tú ayudas algo. Sí. Ah, bueno, esa es la idea, ayudas con gusto. A gusto con gusto, sí, la verdad. Bueno, pues te felicito, y qué bueno, ya está otro tipo de variedad de comida y está apoyando él de alguna manera. No, por acá tenemos un puño de cosas, por allá están los refrescos, hot dog, hamburguesas, acá están los postres, hola. Están los postres, y los postres. Híjole, hasta se me hizo agua la boca, Jerus, vente, a ver qué tenemos por acá. Ay, las tartaletas, bueno, cuando se explique, ¿no? Hola, buenas tardes a todas, ¿cómo está, amiga? Bien, gracias. ¿Qué anda vendiendo usted por aquí? Postres. A ver, ¿cómo qué tipo de postres? Jericayas, pastel de tres leches, de chocolate, chocoflan, de carlota y tartaletas. ¿Y si están sabrosos? Riquísimos. A ver, ¿me dan la prueba? No. Era plan con mae, no. No, sí, cómo no. Gracias, era un plan con mae. Con amor para Cristo Rey. Eso. ¿Y todo lo de aquí, todo lo que sacan de aquí, qué, para dónde va ese dinero? Bueno, ese se junta y son para pagar cosas que hay que pagar. ¿Y lo que queda? No queda, nunca queda. ¡Ay, qué bárbaro! Pero lo hacen por amor a Cristo. Pero queda nuestro trabajo, que Dios nos lo tome en cuenta. Lo que sobra es para el templo. Sí, sí, exactamente. Todo para el templo. Sí. Yo sé, más que estoy sacándole la sopa. Las felicito, sigan trabajando, ahí estamos, están parando para la cámara. Gracias, me las bendiga, voy a pasar a otro puesto. Si no, al contrario. Y pues aquí hay muchísima gente, acá tenemos, ay, Dios mío. Aquí dice, bueno, no digo el nombre. Hola, amiga, ¿qué anda vendiendo? Andamos vendiendo atole y de birria de ángeles, ¿cómo se llama? Ángeles, para acá, ¿birria de qué? Colitas de res y colitas pepena res. En cocido con maguey. ¡Wow! ¿Y quién preparó esto, ustedes o lo mandaron a hacer? Lo mandaron a hacer. Híjole, qué bárbaro. ¿Y qué? ¿Cuánto les pagan o qué? Lo de allá de arriba, eso son las bendiciones. No, dime la verdad, ¿cuántos dejamos el cheque? ¿De cuánto es el cheque? ¿De cuánto sale el platillo? No, ¿cuánto es el cheque que le dan ustedes? Ay, nada, estamos aquí ayudando a la parroquia para beneficio de la parroquia y que todo salga bien y que todo se aproveche y para que vengan y se diviertan. Claro. Les agradezco mucho, que acaben todo muy pronto, Dios también las bendiga, sigan trabajando. Hola, señora, bien, por acá, no sé qué tenemos. Ah, mira, taquitos dorados, ¿quién me da? A ver, jovenazo, venga para acá, no le corra, ¿cómo se llama usted? Jesús Bravo. ¿Está con la familia? Continuamos por este lado, Jerus. Señora, la pregunta del señor, ¿para dónde va este dinero? Para aquí, para la parroquia de Cristo Rey. Muchas gracias, Dios me los bendiga, gracias por seguir trabajando. Por acá tenemos algo más, Jerus, ya casi acabo, vente. Ay, Dios. Hola, señora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, me da gusto saludarla. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Ya se acabó todo o qué? Está terminando el pozole. Ah, pozolito. ¿Y qué? ¿Estaba rico? Rico, rico. A ver, ¿hacemos la prueba? No se crea. La felicito, siga trabajando en nombre de Cristo. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, vamos a continuar, Dios me la bendiga. Y por acá tenemos algo más, no sé qué, acá también es el banco o qué. Buenas tardes, Ah, por acá tenemos, ya me llegó un olor bien rico. Yo de aquí no me quito. Las tradicionales enchiladas. Ahí está mi familia, mis parientes. Un saludo, mi prima y mi primo. Ahí andan chinga y al primo ahí cociendo, dale. Ya que en tu casa no lo haces aquí. Ah, no es cierto, nada de esto. Qué bueno. Bien, las enchiladas bien sabrosas, miren, amigo. ¿Qué estás haciendo con eso? Rayando el queso. Ay, pensé que me la estaba rayando a mí. No es cierto. ¿Y para qué es el queso? Para acompañar las enchiladas. Sí, para que sepan bien ricas. Oye, ¿y cómo va la venta? Muy buena, gracias a Dios. ¿Todo el dinero que se junta de aquí, para dónde va? Para Cristo Rey.
A la parroquia. Para la parroquia de Cristo Rey. Bueno, pues en nombre de ella ya hablo en nombre de todos, ya, para que no se me agüiten. Les agradecemos a todos, Dios me lo bendiga, un saludo aquí, venga eso. Y sigan trabajando en nombre de Cristo Jesús. Y así es el ambiente que se vive aquí en las fiestas de Cristo Rey. La gente está consumiendo, la gente está esperando que llegue la imagen de Cristo Rey aquí a la parroquia para pasarla al interior del templo. Y pues yo me voy para allá, yo también voy a esperar a la imagen, ¿qué les parece?